historia de la sevillana, que no se la puedo contar porque me voy a aburrir. Y no va a ser toda la historia de la familia, pero falta el Amparo Martín, que está en la otra parte, porque finalmente, en fin, no lo voy a decir, porque se van a atormentar y la genealogía es tan difícil que uno mismo, descendiendo de esa gente, se lo olvida de quién uno desciende. El Exergo dice, y posiblemente hay algunos de ustedes lo han oído, pero yo la descubrí de casualidad. Yo sé de una mujer que mi alma nombra, siempre con la más íntima tristeza, que arrojó en el lodo su belleza, lo mismo que un diamante en una alfombra. Mas de aquella mujer lo que me asombra es ver cómo en un antro de bajeza conserva inmaculada su pureza como un astro su luz entre las sombras. Y eso venía como anillo al dedo a la historia de esta mujer que no sabemos a qué se entregó ni por qué se entregó, y ella no es una, es muchas mujeres cubanas y posiblemente de toda América. De pronto la novela empezó a cobrar forma, la prima seguía esperando y yo viajando divinamente, porque me fui a hacer investigaciones a España, me fui a Lora del Río, me fui a Castellón, me hice amigo de la alcaldesa del pueblo de Cirat, que es un pueblo maravilloso que yo no hubiera descubierto si yo no hubiera metido en todo esto, y me bañé en unos ríos de aguas transparentes con unos pececitos. Aquello era paradisíaco, porque Cuba en Cuba, aquello era una maravilla. Tú me conoces. Entonces, bueno, yo no pude nunca saber a ciencia cierta de qué modo se valió ella para hacer reconocer al hijo y darle el apellido que yo tengo. Pero hubiera sido Ochoa si ella no se hubiese valido de alguna, de algún ardid o de algo, porque yo tengo, y es maravilloso también, el expediente militar de este hombre, de Ramón, del militar español. Y todos los expedientes militares que descienden aquí de militares españoles, y hay miles de cubanos que descienden de militares españoles, y además éramos todos españoles en aquella época, porque no teníamos otro pasaporte que el pasaporte español, para dejar las cosas bien claras ya, porque el pasaporte cubano no existía hasta el 1902. Todos los expedientes militares de los españoles están en Segovia. Ahí está el archivo militar de Segovia, usted escribe y hay un teniente coronel archivista, que es lo más amable, que se toma el trabajo de buscar el militar que usted le pida y buscar los años y la guerra en la que estuvo y el lugar en el que estuvo. Y yo le escribí y dije, búsqueme de todos los navarretes que usted tenga en el archivo militar, quién estuvo en Isla de Pino entre el año 1871 y el año 1873. Y ese hombre hizo cita de atrás y me dijo, lo único que estuvo fue este. Y dije, ¿qué es ese? Y ahí monté la historia familiar. A él lo matan muy poco tiempo después, combatiendo a los mambises en Santa Clara. Está en su expediente militar escrito y esa es su última acción de combate. Los expedientes militares son una maravilla porque van narrando año por año todas las incursiones militares, los grados, los diferentes regimientos por los que van pasando los militares. Es la vida de un militar, con todos los detalles. Se entera uno del tamaño, del color de los ojos, una cosa fabulosa, porque son cosas que ya uno no puede saber cuando no existía la fotografía y cuando no hay cuadros y no se desciende de algún conde o algún marqués, no se sabe qué cara tiene el abuelo del tatarabuelo. ¿Quién sabe la cara de un abuelo o un tatarabuelo? A menos que haya sido un marqués o alguien muy célebre, ¿no? En este caso, los expedientes militares está todo, el tamaño, el peso, la edad, las características físicas, el comportamiento, es una cosa maravillosa. Y yo encontré todos los expedientes militares de todos los antepasados estos, y eso fue una de las cosas que me permitió darle una estructura y una columna vertebral a la novela. Luego después vino la parte de la ficción, y la novela viaja entre ese siglo XIX, Cuba, la guerra, Holguín, Isla de Pinos, etc., con el siglo XX, La Habana, el siglo XXI, y yo empecé a añadirle personajes. Ya entonces la prima no era tal prima, la prima tenía dos hijos, no uno, y la hija estaba en Yucatán, quise cambiar no quise que fuese Miami exactamente, después el hijo sí lo puse en Miami, y entonces ya eso forma parte de la cocina de una novela, o sea que es toda la parte de la ficción